Y ahora vamos a la entrevista con el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal. Elmer Rivas conversó con el cardenal Brenes y esto fue lo que nos dijo. Cardenal, gracias por conversar con la audiencia de esta semana. Estamos en la víspera de las fiestas religiosas en honor a la Purísima Concepción y la tradicional gritería. ¿Cuál es la recomendación de la Iglesia a sus feligreses para vivir, para celebrar estas fiestas en tiempos de pandemia? Bueno, en primer lugar, nosotros desde prácticamente desde marzo, abril, como diócesis y como conferencia episcopal, hemos venido invitando a nuestra feligresía a cuidarse a sí misma, cuidar a los que están a su lado y también cuidar prácticamente a todas las personas. Junto con el Santo Padre, nosotros hemos dicho que la vida es lo más importante. El día 21 de octubre sacamos unas orientaciones para las celebraciones marianas. Y en primer lugar decíamos que celebrar un ambiente familiar, la novena a la Purísima Concepción de María y también la celebración del Niño Dios, que comenzamos la novena el día 16 de diciembre. Y en los templos pues hacíamos la recomendación del uso del protocolo básico, que ya fue publicado y la cual se hacía. Y luego, pensando ya en la gritería, decíamos nosotros que en la tradicional gritería, hacer los altares en las parroquias y en los hogares y evitar aglomeraciones, reduciendo el tiempo de visita a dichos altares, que el brindis y otras promesas podrían sustituirse por obras de misericordia, teniendo en cuenta la austeridad exigida para estos tiempos. Entonces, que la gente, que nuestros fieles católicos, devotos de la Virgen, puedan celebrar el novenario, para celebrar a la Virgen, pero en sus hogares, y que aquellos que tenían destinado para brindis y cosas por el estilo, pudiesen hacer una obra de caridad. En cambio, el gobierno está llamando de manera masiva a la población a visitar los 50 altares que han instalado en la Avenida Bolívar. ¿La arquidiócesis de Managua participa en estas purísimas estatales? No, son cosas totalmente distintas. Aquí ya te he leído las orientaciones que nosotros como arquidiócesis y cada obispo dio las orientaciones respectivas, ¿verdad? Si otras instituciones promueven esto, hacen otras cosas muy distintas a las orientaciones de la Iglesia. Cardenal, el país aún resiente el impacto que sufrió a causa del huracán Iota y el huracán Eta en noviembre pasado, que produjo una profunda crisis humanitaria en el Caribe norte del país y daño económico en todo el territorio nacional. ¿Cuál ha sido el rol de la Iglesia en esta emergencia? Yo les pedí a todas nuestras parroquias, en nuestra parroquia, a nuestros fieles, una solidaridad del domingo antepasado, que pudiéramos hacer una colecta, y te digo sinceramente que es admirable que en medio de las limitaciones, en medio de la pobreza de nuestro pueblo, el pueblo de la Arquidiócesis de Managua, y también fuera del país, que escucharon el llamado y miraron los números del banco donde podían depositar su ayuda, se ha volcado grandemente. Nosotros hicimos una primera entrega económica a Monseñor Pablo Smith el jueves antepasado, y le entregamos un cheque de $61,856.65. Y en Córdoba le entregamos $1,454,305.58. Se lo entregamos a él porque él se había reunido con sus sacerdotes y hay muchas comunidades que están metidas en la montaña y que no se ha podido, algunas instituciones no han podido llegar hasta ahí, ¿verdad? Sin embargo, los sacerdotes que viven ahí cerca, pues conocen. Entonces, hemos entregado esa ayuda para que Monseñor, con sus sacerdotes, ellos la distribuyan de mejor manera y pueda llegar a todos esos pueblos. Pero también acabamos de hacer un segundo corte porque muchas parroquias siguieron recibiendo donaciones. Hemos visto en algunos casos que los donantes han solicitado que no se dé a conocer sus actos de solidaridad por temor a represalias. ¿El gobierno ha restringido de alguna manera la solidaridad canalizada a través de Cáritas y de la Iglesia Católica? Mira, a través de Cáritas quizás no lo hemos hecho con toda la fuerza, pero sí a nivel de las parroquias han organizado camiones, ¿verdad?
y han llevado cosas y hasta el momento no hemos tenido problema. En un primer momento se pensó que el ETA pues no tenía tanta envergadura y que quizás que el gobierno y las instituciones iban a poder ver. Sin embargo, el IOTA creo que ya sobrepasó y hay mucha generosidad, ¿eh? Volviendo a las fiestas tradicionales de diciembre, esta es la tercera Navidad consecutiva que el país vive bajo un estado de sitio policial. Existen más de 100 presos políticos, no existe libertad de movilización, no existe libertad de reunión. ¿Cuál es la posición de la Conferencia Episcopal ante la crisis sociopolítica que estamos viviendo en este momento? Bueno, yo creo que hemos sacado algunos documentos manifestando, en primer lugar, que nuestra gente viva la esperanza. Creo que nosotros como obispos pues, hemos manifestado también nuestras inquietudes con relación a algunas acciones o situaciones que estamos viviendo en el país. Siempre nuestra preocupación y nuestra exhortación pues, a que tratemos de ir consolidando, buscando cómo solucionar nuestros problemas y siempre junto con el Santo Padre, que en varias ocasiones se ha referido a nosotros, nos ha invitado al diálogo. Pienso que a veces algunas personas no creen en el diálogo, pero nosotros como iglesia somos creyentes del diálogo y casualmente en uno de los puntos de la carta encíclica del Papa, Fratelli Tutti, habla que el diálogo siempre es necesario y para buscar cómo solucionar nuestros problemas. Un informe recién publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos revela que el gobierno ha encarcelado por razones políticas al menos a 1.614 personas desde el 18 de abril de 2018 hasta el 31 de mayo pasado. La CIDH demanda que se ponga en libertad a 109 reos de conciencia. ¿Cuál es la posición de la Conferencia Episcopal ante esta demanda? Pues nosotros, en primer lugar, como religiosos, seguimos orando y lo hemos hecho de manera permanente y en algunos comunicados hemos exhortado que ojalá estas personas que están privadas de su libertad por su expresión política, ojalá que muy pronto puedan ser liberados, puedan ser regresados a sus hogares y puedan llevar la alegría a sus hogares. Y seguiremos orando y pidiéndole al Señor porque es parte de lo nuestro, nuestra oración. Y si podemos decir una palabrita también, ojalá porque esto no pase mucho tiempo y todos estos hermanos, todos estos hombres, mujeres que están ahí guardando prisión, puedan ya lograr su libertad. El Papa Francisco, la Iglesia, el Vaticano, están al tanto de la crisis política que vive el país y de estos 109 reos de conciencia que están en las cárceles. Sí, el Papa está bien informado, tiene más noticias que la que nosotros, más información que la que tenemos aquí. Él está muy bien informado, ¿verdad? Tendrá muchas formas que le llega la información, es muy sensible. Yo creo que si te recordás, él en varias ocasiones, ¿verdad?, nos ha, en el Ángelus, del día domingo que él hace, siempre nos ha mandado una palabra de ánimo y ahora que estuvo el señor Nuncio, que lo visitó en el mes de septiembre, también el Santo Padre nos mandó un saludo, de manera especial su cercanía a través de la oración. Ya ves que con esta cuestión del huracán, también nos mandó un saludo y su solidaridad, su cercanía a los países que hemos sido afectados, como era Nicaragua, Honduras, Guatemala. Creo que el Santo Padre, el hecho de ser latinoamericano, también está muy consciente de nuestra problemática y siempre está muy atento a nosotros. Cardenal, desde el 18 de abril de 2018, la Iglesia ha sufrido profanación de sus templos y ataques directos a sus sacerdotes. El 31 de julio pasado se produjo la quema de la capilla de la sangre de Cristo. El gobierno dictaminó que no hubo mano criminal. ¿Hubo alguna investigación independiente? ¿A qué conclusiones llegó la iglesia? No, mira, nosotros no hemos hecho ninguna investigación así, porque siempre se lo dejamos al Señor y sabemos que al final pues, siempre saldrá la verdad tarde o temprano, ¿eh? La historia generalmente nos puede dar la razón o no la razón. Sin embargo, ha habido la solidaridad de nuestra gente. Estamos esperando unos técnicos que vengan a nosotros para hacer un examen más exhaustivo de la imagen, ¿verdad? Y ver si la podemos restaurar lo más pronto posible.
¿Existe algún canal de comunicación entre la Iglesia, entre la Conferencia Episcopal de Nicaragua y el gobierno en este momento? No, no tenemos ninguna comunicación, ¿verdad? Si hay alguna acción que solicitar, alguna cosa, pues lo vamos haciendo, ya sea con algún ministro o con alguna persona a quien compete, pues si es la alcaldía, vamos con la alcaldía, y si es algún ministerio de educación con relación a la educación, pues lo hacemos. Si es una cuestión de salud, pues vamos ahí a ver. Se aproxima un año de elecciones generales en 2021, pero hasta hoy no hay una respuesta a la demanda de la sociedad de una reforma que permita elecciones libres y competitivas. ¿La Iglesia tiene alguna recomendación sobre el Consejo Supremo Electoral y las elecciones generales de 2021? Fuimos nosotros los primeros en el documento que entregamos en el 2014 al señor presidente, en la cual uno de los puntos que le señalamos, que le expresamos como un consejo, como una aportación de parte de la Conferencia Episcopal, que se pudiesen renovar los miembros del Consejo Supremo Electoral, ¿ver?, para preparar estas elecciones para 2021. O sea que la Conferencia Episcopal ya desde el 2014 estaba viendo esto, pues, y ojalá que tarde o temprano pueda darse, sobre todo para la buena andanza. El Santo Padre invita a los políticos, de manera especial, hay un número en la encíclica de la Fratelli Tutte que está dirigida a la acción política, e invita a los políticos, aquellos que son buenos políticos, dice el Santo Padre, aquellos son los que trabajan por el bien común, ¿verdad? Los que buscan bienestares personales, esos no son buenos políticos. Así que yo creo que es una pelota que va a la cancha de nuestros políticos, ¿verdad?, para que todos ellos puedan trabajar por el bien común. En las condiciones que nos encontramos en este momento, ¿ustedes piensan que podrían realizarse elecciones libres sin libertad de prensa, sin libertad de reunión y de movilización? Yo creo que vamos a ir analizándonos nosotros como conferencia, ¿verdad? Y en un momento dado, pues ya diremos alguna palabrita al respecto. Usted mencionaba la participación de la Iglesia en el primer diálogo nacional en mayo y junio de 2018. En el segundo diálogo nacional, en marzo de este año que pasó, 2019, que fracasó, los obispos se excusaron de participar en ese diálogo como testigos. ¿Participaría la Iglesia Católica en un nuevo diálogo político si el gobierno lo solicita, si el gobierno lo aceptara? ¿Qué condiciones deberían de haber para que participaran ustedes? En primer lugar, tendrían que las partes, ¿con quién van a dialogar? Es lo que primero hay que ver, quiénes son los que se van a sentar a dialogar, ¿ves?, a quienes acepta el gobierno de darse un diálogo, porque en este momento creo que no hay, ¿verdad? No sé, se habla, pero no se dice nada. Yo creo que también tenemos que crear toda una cultura de diálogo, ¿verdad? Vemos muchas veces entre nuestros políticos que se descalifican, ¿verdad? Se tiran, se dicen esto, y eso como que no da una base para un diálogo. Yo creo que tenemos que ir creando ya de ahorita, y vamos a pedirle al Señor que nos ilumine para que vayamos sentando unas bases de un verdadero diálogo. Y si en un momento dado las partes, no solamente una parte, sino ambas partes, se sientan primero, ponen las bases y nos invitan, pues ya se mirará, la Conferencia Episcopal tendrá que ver si participa o no participa, como lo hizo el año pasado. En este momento, que parece que no existiera en la oposición una contraparte para sentarse en un diálogo nacional como lo hubo en marzo de 2019, ¿qué pasó entonces en 2019 cuando existía esa contraparte? ¿Por qué la Iglesia decidió no participar? Nosotros estuvimos valorando y miramos que no era, pues, positivo que en ese momento participáramos. Ya habíamos hecho nuestra aportación en el 2018, ¿verdad? Habíamos agotado, hicimos todo lo que pudimos de nuestra parte, ¿verdad? Y entonces dijimos, bueno, ahora, como lo dijimos en el comunicado, dejamos este trabajo en las manos de los políticos, ¿verdad?, y que ellos vayan trabajando. Pensamos que hay gente madura, pues, que lo hicieran ellos, ¿verdad? En 2021, ¿cuál es la condición
que la Iglesia Católica tomaría en cuenta para participar? Mira, tendríamos que sentarnos, ¿ver? Yo personalmente nunca me gusta decir cosas, situaciones que se puedan dar y participación que se pueda pedir de la Conferencia Episcopal, tenemos que hacerlo como cuerpo, ¿verdad? Discutirlo y luego buscar el consenso como el Santo Padre nos lo propone. La salida a la crisis nacional, ¿pasa por elecciones libres, pasa por un cambio político, pasa por un cambio democrático? Yo creo que todo, ¿verdad? Yo creo que en esto, pues, cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. La marcha de un país es, no es exclusiva de un determinado grupo, sino de todos, ¿verdad? Cada uno tendrá que aportar lo mejor. Yo siempre pienso que cuando era niño y eran esos caminos insoportables, aun cuando era obispo de Matagalpa, y cuando un camión se pegaba, ¿ves? Ahora ya hay carreteras y toda cosa en Matagalpa, pero cuando alguien en un camión se pegaba, todo el mundo se bajaba y comenzaba a empujar el camión, ¿ves? Y creo que también la patria, el país es eso, ¿eh? Necesita que cada uno pueda aportar su poquito, lo que yo llamo un granito de trigo, ¿eh? Granito de trigo. Eso es lo que dice el cardenal Leopoldo Brenes, arzobispo de Managua y presidente de la Conferencia Episcopal.